porque yo, por ejemplo, utilicé la mayoría con relleno, no quería utilizar solo trazos, porque le mostré igual a la Lisa y me dijo, con tal de que se vea bien y sea y legible, está bien, me dijo. Entonces, no sé qué opinan los demás, pero en la composición y todo se ve bonito, y los colores igual. Sí, con respecto a eso, bueno, en lo que vi de las encuestas y en las entrevistas, creo que las partes donde son frasecitas lo hicieron con, ahí voy a volver a compartir, con un color medio plomo. Yo decía que tal vez lo pongamos negro, porque ahorita eso lo arreglé de lo que son las encuestas, porque se ve mejor en negro que creo que en En plomo, ¿verdad? blanco. Desaparece. Sí. Sí, está bien. Eso quería igual consultarles. Como no es color complementario, entonces o negro o otro. Sería el complementario, creo que es el naranja, pero no. Mejor es negro. Está bien. Sí, mejor se vería un naranja porque si no también va a ser muy colorido y se va ahí muy lejos de nuestra gama de colores, así que sí, ahorita eso es todo. No sé qué otros. Bueno, si el tipo de letra también estaba diciendo esta, la que ustedes están usando para lo que son estos. Ahorita lo voy a. Porque creo que son los mismos. Entonces, este lo voy a cambiar a ese tipo de letra. Para que se pueda leer mejor. Porque siento que el otro es muy. Muy redondito, no se puede diferenciar bien. Hola chicas, una pregunta en lo que corregiste de las opiniones, los subtítulos digamos están de color verde y en los demás están como de color api, algo así, pero no sé, eso sería uniformarlo. Creo que ahora sí ya. Ya, eso ya lo arreglé, el tipo de letra también. Ya, ahora sí les parece mejor que se ven mucho más presentable. Sí, bueno, desde mi punto de vista sí. Sí, es que tiene que ser legible. O sea, a nosotros nos puede gustar, ¿no? Pero ya el público puede como estar como, ¿qué es eso? ¿O qué dice? Siempre va a haber gente que dice eso. Está bien para los títulos grandes, sí, porque son grandes y resaltan, pero para los pequeños es mejor sin relleno. Al menos de que el relleno, o de que el trazo sea muy grueso, pero no, se vería desproporcionado también. Exacto. Porque ahora sí está mejor estoy. Creo que ahora sí ya está, entonces lo voy a presentar. Después le voy a dar una pequeña aclaración así en los comentarios para que sepan que esto también va a ser como para nuestra exposición. Así que ya está la bitácora y la exposición. Entonces ahorita vamos a hacer lo que es la revisión de los del documento. Ya, ahora sí voy a volver a presentar. Ya he presentado la tarea. Ya. Ahora sí. Bueno, estuve leyendo literalmente todo el documento en realidad. La introducción ya la leí. No sé si ustedes lo leyeron, pero para mí a lo de antes sí mejoró lo que es la redacción. También como que da una pequeña introducción a lo teórico, a lo que vamos a enseñar teóricamente. Pero quería también saber su opinión, porque de lo que teníamos que ver ahorita en nuestras correcciones era de la introducción, nuestro marco teórico y
bueno, el marco teórico ya, bueno, sí, el marco teórico, los resultados de análisis ya no mucho, porque ya hemos quedado en algo, las conclusiones y las recomendaciones, ¿ya? Ahora sí, opiniones sobre la introducción, yo como les dije, me pareció bien, pero no, quisiera también saber su opinión de ustedes para ver si les parece bien, si no les parece bien, si quisieran hacer más cambios o que el compañero haga correcciones. No sé, sus opiniones quisiera saber ahorita si leyeron la introducción. ¿Lo puedes arrendar? Es que no lo leí. Eso sí, no lo revisé. Por favor. ¿Se logra leer ahora sí? Sí, sí, está bien. A ver. Ah, ya, súper, muy poético. Sí, pero, sí, está bien redactado, así que la introducción está correctamente. Y muchas gracias, compañero Grover, por realizar eso. Ahora sí, el marco teórico, bueno, les voy a ser sincera, está bien. Tal vez un poquito le voy a arreglar a estas partistas como estos espacios. Después, o sea, son cosas así mínimas, pero siento que ya está bien. Ahora, ¿cómo se llama esto? Eso sí, quería saber, todo esto era de su opinión, ¿verdad? Lo que era el muralismo y las demás, así que no hay problema de eso, ¿verdad? Sí, es lo que estábamos redactando ese día y como te dije, Larissa nos revisó y por eso nos dijo, si van a poner esto, hagan esto, esto, divídanlo en esto, y mejor si esto resumido, entonces ya. Y como lo teníamos que corregir, bueno, yo lo volví a leer y por eso algunas partes tú ya lo habías complementado arriba, entonces yo agregué más cositas de las que ya estaban escritas. Y nada más lo resumí y otras cosas más añadí, más que todo teorías y nada más. Eso. Ya. Está bien. Bueno, en cuanto a la metodología, igual puse lo que es el concepto y bueno, a lo que investigué también le pregunté a la licenciada era más sobre qué se basa nuestra investigación. Así que eso puse, eso es cualitativo y explicar un poquito más las encuestas. También ya vi que lo eliminó la parte de abajo y lo corrigió mejor el compañero Grover.
Ahora sí, lo que sí o sí quería saber sus opiniones era sobre las conclusiones. Yo, en mi parte, lo que está en verde lo vi súper bien como una conclusión. Mientras que lo que no está subrayado y lo que está subrayado en naranja, tal vez que sea más específico como una conclusión, pero también quisiera saber su opinión. Aquí les voy a dejar para que lean y me dicen después qué opinan sobre la conclusión. Sería, o sea, sería el estudio sobre bueno, el estudio sobre este caso determina qué puede ser y luego bam, 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 y a lo demás. Yo creo que sobra lo de arriba, sí. Este estudio sobre este caso determina que en el que el espacio es considerado. Que este espacio es, está bien, que este espacio es considerado uno de los lugares más. Donde dice, muchas de las obras fueron hechas por artistas anónimos que emplearon la pared para plasmar sus emociones y estilos culturales paceños con las diferentes técnicas, sería. Porque no sabemos qué técnicas han utilizado cada una, así que podremos generalizarla ahí. En concepto de la obra artística, con diferentes técnicas. A ver. Ahí que dice que emplearon sobre la pared sería, o yo soy mal. Porque dice, muchas de las obras fueron hechas por artistas anónimos que emplearon la pared. No, no emplearon la pared, que emplearon sobre la pared o plasmaron. No sé, ¿qué podemos poner ahí? ¿Plasmar o emplear sobre? ¿O está bien? Creo que sí se lee mejor plasmar porque no estoy encontrando otro sinónimo para cambiar a emplear.
porque colocar, ocupar no se va a leer muy bien a eso, así que yo diría que está bien plasmar, o sea que plasmaron sobre la pared, me parece bien. Ya, que plasmaron sobre la pared sus emociones y estilos culturales paceños con diferentes técnicas. Está bien. Yo creo que ahí, o sea, luego de diferentes técnicas, punto y coma sería porque puede, o sea, luego de eso, punto y coma, esta nueva alternativa es expresada, es esa nueva alternativa de expresar el muralismo a través del arte. Sí, yo creo que se complementa con lo de arriba. O no sé, ¿qué dicen los demás? ¡Hablen! ¡Vanessa! Aquí estoy, aquí estoy. Ahí, no sé, me suena raro que dice, no lo han borrado, que muchas de las obras que plasmaron sobre la pared para plasmar sus emociones, otra vez plasmar y plasmaron. No lo tienen que borrar. Hechos por artistas anónimos que plasmaron sobre la pared sus emociones. Se olvidó. Sí, eso es. Está bien, se escucha bien, porque dice, esta nueva alternativa de expresar el muralismo a través del arte fomenta la revalorización cultural, dando a conocer su obra y su aporte al país. Está bien, súper. Y a ver, la parte de abajo, Nicole, dice, ¿dónde está? Aquí, de turistas. ¿Desde ahí? ¿Turistas? Dice turistas, ya que ellos tienen expectativas de lo que se muestra en nuestro país. Y una de ellas es la mencionada calle Sagárnaga. Y no sería, y un referente es la mencionada calle Sagárnaga. Puede ser un referente. Porque hay varios murales igual, ¿no? En otras calles. Este es pero más turístico. Bueno, no sé. ¿Qué dices, Vanessa? Yo digo que sí. Sí, referente porque hay varios, incluso hasta en la Yampu, ¿verdad? Entonces, está bien. Sí. Es que dice, se debe dar importancia a los valores culturales y las tradiciones de nuestros pueblos, ya que de ellos depende la generación de la identidad cultural y a partir de ahí en la creación de nuevos cánones artísticos que promueven el interés de la visita de más turistas, ya que ellos tienen expectativas de lo que se muestra en nuestro país y un referente. Y un referente principal, un referente primordial, algo más ahí le falta. Y un referente, no, opcional, no. Un referente primordial, otro sinónimo de priorizar, primordial, no, protagonista, no. Y un referente ideal, no. O también puede ser ideal, un referente ideal. Es la mencionada calle Sagarna. A ver. Fundamental.
Sustancial, tal vez. Sustancial, a ver. Sustancial. Puede ser un referente primordial, pero algo le falta ahí porque se ve incompleto. Elemental. Ideal, ¿no sería? Y un referente ideal es la mencionada calle Sagarnaga. Y un referente fundamental ideal. Es como si estuviéramos diciendo que es la una avenida la más, digamos, la más referente, la más ideal para que sea visitada, la que te puedes encontrar de todo, y es verdad. A ver. Sí, es que todos los turistas van ahí, como que sí, bien hay incluso hasta más murales como el cementerio, pero van más a la calle Sagarnaga. Ah, ya, sí. Y un referente cultural es la mencionada calle Sagarnaga. No sería a la mencionada, porque es la mencionada. A ver, hay que volver a leer. Espera, espera. Según creo que es ala, porque de la no ala mencionó la calle Sagarnaga. Sí, está bien. ¿Dónde? Nuestro país. Y un referente, es que es un referente. Tal vez sería de nuestro país y un referente cultural. Está bien, yo digo que está bien. Que se muestra en nuestro país y un referente cultural a la mencionada calle Sagarnaga. Yo digo que está bien ahí. Es que ya ahí lo especifica. Especifica qué calle, nombre y... No, está bien. O sea, en mi opinión sí está bien. Pasaremos al otro párrafo. Porque para mí, como les dije, también me parece bien. Porque como dijo Estrella... Me entiendo todos esos puntos, así que está bien, está correcto. Esto, lo último con que está subrayado en naranja, yo creo que iría más arriba o no ponerlo, porque ya con lo que dice aquí, o sea, lo que ponemos ahí, a partir de ahí en la creación de nuevos cánones artísticos que promueven el interés de la visita de más turistas, ve, ya está terminando ahí, ya que ellos tienen expectativas de lo que se muestra en nuestro país y un referente cultural a la mencionada calle Sagarnaga, ve, con eso concluiría. Lo naranja, no sé si ponerlo o en el medio o complementarlo, pero no, ya no eso abajo, sino tendría que ser en el medio. O no sé, a ver, ¿qué piensan? Porque es como si estuviéramos volviendo a hablar. Prefiero que termine ahí en calle Sagarnaga. Sí, porque el último párrafo vuelve a hablar sobre las impresiones y sobre la diversidad de incluso de la cultura, muralismo, sí. Bueno, yo en realidad se lo subrayé de naranjera porque, ¿cómo se llama esto? O eliminarlo, porque sentía que ya lo redundaba mucho, o era como que otra vez lo mismo del primer párrafo, así que mi idea era como que otra vez rehacer ese párrafo, o simplemente quitarlo, porque como ahorita estoy leyendo, siento que ya va directamente a nuestras conclusiones de acuerdo a nuestra investigación, así que esa era mi opinión, pero no sé ustedes qué opinan, y también el compañero Grover, ¿qué opinan? No, yo creo que lo podemos borrar porque ya en sí la conclusión está bien.
con esos dos párrafos. Yo creo que sí está bien, porque si lo volvemos a, o sea, si lo ponemos en el medio es como si estuviéramos otra vez nombrando. Y habla casi de lo mismo, solo que lo otro es más resumido y esto es como de esto y esto y esto. O sea, es más, más pautado, se podría decir. En mi opinión, yo digo que es que lo eliminen. No sé qué dicen los demás. Bueno, dicen también está, así que lo borramos. Ya. Ahora lo último que había que revisar aquí para que si ya, ¿cómo se llama? Haga lo estético de la investigación, o sea, como tipo de letra y demás, eran las recomendaciones. Ya, a ver, voy a leer uno por uno y ustedes me dicen si está bien o está mal, o qué quieren cambiarlo, o tal vez redactarlo mejor, ya. La primera recomendación dice, una vez realizado el estudio de factibilidad de la presente investigación, se tiene información necesaria y suficiente que permita llegar a la siguiente conclusión. A ver, déjenme un momentito, voy a copiar y pegar nuestros objetivos específicos, porque como les dije, tiene que ir de acuerdo a eso, y nuestro objetivo general también. Ya. Nuestro objetivo general es demostrar cuál es el impacto del arte muralista de los establecimientos comerciales en la calle, de la calle Sagrada de la ciudad de La Paz. Aquí siento que sería en la calle Sagrada, pero ya, de la ciudad de La Paz en los visitantes. Demostrar cuál es el impacto del arte muralista de los establecimientos comerciales en la calle Sagrada de la ciudad de La Paz en los visitantes. Pues ya, el primero es, podemos destacar que se ha expuesto teóricamente, interpretado, observado y demostrado el impacto sobre el arte muralista. Así también ratificamos mediante encuestas lo desarrollado en el capítulo del marco teórico. Ustedes ven que se está, ¿cómo se llama esto? ¿Se asemejan estos dos? Es como que sí hemos cumplido este objetivo, ¿no? Espera un ratito, las conclusiones tenían que estar con los objetivos. ¿Recuerdas que lo dejó escrito la Liz Raquel? O sea, los la conclusión y las recomendaciones. Ah, es cierto. Porque la conclusión tenía que estar referido a los objetivos. Por eso no bebía C1 o O1. C2 y así, ¿no? Objetivo 1 con conclusión 1 y así. Exacto, por eso yo estaba diciendo que no estaba bien con una conclusión en realidad, porque tenía que mencionar, como yo les dije, o sea, como les dije varias veces, porque yo les dije, y todos son bien honestos, y si leen si escuchan los audios, dije que de acuerdo a lo que está ahí, lo que estaba en rojo, porque las mismas chicas ya nos dijeron en la anterior reunión que ya habían hecho 12 conclusiones, que la otra ya debería ser de acuerdo a nosotros, de acuerdo a lo que nos han explicado, pero aquí no he visto eso. Yo era como que todo ya estaba borrado y esto no lo tomaría como una conclusión, más bien no sé, tal vez esto es último, como una opinión. Es de que lo que está ahorita en conclusiones lo puedes poner en recomendación, y lo que está en recomendaciones ponlo como conclusión, porque ahorita que lo leí es más referido la recomendación a la conclusión, y yo por eso dije era de, pero no era con la conclusión del objetivo, pero te preguntaba igual. Sí, perdón, ahorita recién me doy cuenta de eso. Entonces, ya que está las recomendaciones, es que la verdad, no sé, es que tampoco es como que las recomendaciones lo estoy viendo como recomendaciones como tal, la verdad. Es que no sé, ya me confundí bastante, pero a ver, veremos cómo va con las recomendaciones más las. Diré las conclusiones. Ya. Como les estaba diciendo, ustedes ven que lo que está amarillo se está asemejando de alguna manera para
para que, digamos, podamos redactarlo de una mejor manera. Sí, está bien. Es que sí va con el objetivo. Está bien. Ya, el primero se queda. Está bien. Y ahora borramos el objetivo general. Ahora vamos con los específicos. Y ya, el segundo dice, una vez realizado el estudio de factibilidad del presente proyecto, se tiene información necesaria y suficiente que permita llegar a la siguiente conclusión. Eso último Luego. yo lo aumenté en el auto y no sé si está bien ya. Se está repitiendo Es mucho. que es exacto, ya Ay, está repetido. espérame. A ver, este. Vamos a tener que hacer dos conclusiones más. Ya, el siguiente dice, ¿qué tanto a los turistas y transeúntes les llama la atención el arte mural? Esto no me parece bien. ¿Quién tenía que Ya, hacer la conclusión? sin embargo. En realidad yo tenía que hacer no las conclusiones, las recomendaciones, pero esto lo he puesto así en el auto, como me estaba viniendo, pero eso no nada que ver, y ahora como va en conclusiones, entonces no. Vanessa, perdón, perdón que sea muy cruel, perdón que sea muy mala, pero tenías una semana casi para realizar lo que son las recomendaciones en sí, como tú dices, pero aquí solo he visto una recomendación que sí está correctamente bien, pero no sé qué pasó con los demás y ahorita tendríamos que hacer, o sea, es como que más. Ahorita tenemos que redactar más, ¿cómo se llama esto? Más conclusiones, diré. Así que en esta parte voy a pedir que la que más ayude y la que me diga qué poner aquí seas tú, ¿ya? Para que así avancemos más rápido, porque como te dije, tenías como casi una semanita. Así que eso ahorita vamos a hacer, ¿ya? A ver, el segundo objetivo específico dice observar y analizar el arte muralista que se encuentra en la calle Sagárdaga. ¿Cómo pondrías tú aquí de acuerdo al objetivo específico 2? Entonces yo pondría, no sé si según, pero según el estudio se pudo observar, analizar el arte mural encontrado en la calle Sagárnaga. Dame un ratito. No sería, según el estudio se observó y analizó mediante encuestas y entrevistas sobre el arte muralista, determinando que bla, 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 bla. Este ya estaba pero redactado por la LIC, solo había que complementar. Sí, exacto. O sea, como dije, no sé qué pasó. Yo les he explicado varias veces en la reunión y les he dicho, porque yo también me confundí, pero otra vez yo con las explicaciones que nos Pero repito, diste, yo no que yo tenía que hacer realicé. conclusiones, tenía que hacer No, no, recomendaciones. espera, es que no, no, Benito, no sé si estás atenta, pero dijimos que lo que estaba en conclusiones parecía más recomendaciones. Y tú lo que tenías que hacer de recomendaciones no hiciste nada. Porque solo hay una parte que estaba bien redactada. O sea, las dos personas que son tú, Grover y Vanessa, es como que no me entendieron del todo bien. Porque ahorita dijimos que leímos mejor Estrella y yo y dijimos que lo que puso Grover iba más como recomendaciones. Así que tu parte lo íbamos a tomar como conclusiones porque estábamos viendo que estaba yendo de acuerdo a nuestros objetivos. Pero como te dije, no vi yo en mi parte, por eso yo un poquito me enojé porque tenías una semana y podrías haber hecho las recomendaciones mejor y ahorita dijiste que no podrías hacerlo. Y yo a Grover le recomendé y le dije varias veces que solo, ¿cómo se llama esto en las conclusiones? Porque como tú y Estrella me dijeron que ese día
licenciada Raquel ya les había guiado en lo que son las conclusiones, y había un C1 y C2 que estaban ya bien hechas las conclusiones, solo había que hacer la C3 y una más para que sean, porque ya teníamos un ejemplo. Así que yo eso dije a Grover que lo implemente mejor, pero creo que no me comprendió. Así que es por esa razón que yo, y bueno, que estamos haciendo esto de recomendaciones para que se pueda hacer mejor, porque no se comprendió del todo bien. Así que por eso era como que, ahorita me enojé un poquito porque ya teníamos dos conclusiones ya hechas. Y o sea, es como que ahorita nos estamos, no retrasando, sino tal vez, no sé, creo que sí, lo correcto es retrasar porque ya teníamos dos. Ahorita lo que tendríamos que estar haciendo solo era algunos pequeños ajustes y ya hacerlo, pero ahorita explicándote mejor, Vanessa, era que estábamos haciendo eso para que, ¿cómo se llama esto? Para que se vea mejor y se vea mejor redactado. Así que ahorita no sé quién tuviera captura o algo sobre lo que estaba en las conclusiones para que tal vez podamos ahí implementarlo y se tome tal vez como estas dos y solo redactar una, porque yo la verdad creo que no tengo, por si acaso voy a buscar si se ha guardado en otro documento. Yo tampoco tengo, pero más o menos lo que Lelich nos dijo es como pregunta y respuesta, ¿no? Conclusión, objetivo uno, listo. Conclusión número uno, lo mismo, tienen que hacerlo solo que con diferentes palabras y ya al terminar decir lo que han encontrado con su investigación. Eso es lo que me acuerdo. Pero no tengo captura, era que lo saqué. Bueno, entonces ahorita sería ya de una vez hacerlo, porque como, bueno, ya, porque mi idea era ahorita terminar esto y arreglarlo y ya de una vez enviarlo, porque para así no, porque sé que están con cosas y por esa misma razón dije ya revisión, así que de una vez haremos esto. Así que Grover y Vanessa también, que quiero escucharles hablar sobre qué podemos poner aquí en las conclusiones, ya. Ahorita lo que tenemos de la segunda, de un objetivo específico que es observar y analizar el arte humorista que se encuentra en la calle Sacanaga, tenemos, según el estudio, se observó, aquí dice observar y analizar, mediante encuestas y entrevistas sobre el arte muralista. ¿Qué más pondrían ahí o qué cambiarían ahí, Vanessa y Grover? Recuerden que no solo son los visitantes, también son los comerciantes, así que si van a implementar a los dos grupos focales que nos hemos enfocado, sería que lo veamos una mejor manera de cómo verlos. Tal vez la curiosidad del visitante y comerciante, tal vez no sé. La curiosidad de los transeúntes y comerciantes, tal vez, porque ese día la licenciada nos dijo no se enfoquen solamente en los turistas, también en los transeúntes y la gente que está en el lugar. Creo que en las encuestas nos hemos enfocado en los transeúntes y ¿cómo se llama esto? Y turistas, así que no sé, creo que nos estamos complicando mucho al mencionarlos estos puntos focales. No sé si ese día
No sé si eso está bien. A ver, léanlo para así complementarlo. Eso es lo que escribí. Según el estudio de Cerro, entrevista sobre el arte muralista, que tal vez esto, como dice que el arte muralista, tal vez que es fundamental e interveniente en la economía de quienes tienen a disposición restaurantes. Al mismo tiempo llama la atención a la vista del público local como turista. Sí, me parece bien porque es como que menciona a los tres grupos focales a los cuales nos hemos enfocado. Así que lo voy a copiar aquí y lo voy a pegar. Igual, chicos, sí, para hacer más rápido el trabajo, el siguiente puede ser: en el proceso se pudo interpretar mediante resultados de encuestas y entrevistas, tal vez. Porque el segundo va. Ah, no, sería con el tercero, ¿no? A ver, el primero ya está. Lo voy a borrar. Si puedes, Vanessa, te puedes unir al documento y puedes escribir como lo hizo Estrella para que así veamos cómo lo estás escribiendo y solo hagamos unas modificaciones. Estoy aquí, estoy aquí. El segundo ya lo hicimos, ¿verdad? Sí, o sea, ahorita lo que nos falta sería el interpretar y el enunciar. Ya, entonces en el interpretar voy a escribir. Ya, no sé si está bien. A ver, voy a leerlo. Es el proceso, en el proceso se puede interpretar mediante encuestas y entrevistas el impacto del arte muralista en la calle Zagarle. No sé de qué otra manera ponerlo porque aquí ya estamos mencionando las encuestas. Tal vez aquí sería enfocarnos en las entrevistas. Sí, me acuerdo. La Lisa puso en conjunto o algo con las entrevistas y encuestas. Ah, ¿cómo era? Interpretamiento de los resultados. Mediante las entrevistas y encuestas, algo así era. A ver. Mediante las encuestas y entrevistas. Era así, mediante los resultados de las entrevistas y las encuestas, ta, 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 y ahí teníamos que seguir redactando. Es lo que he llegado a conseguir.
Grover y Vanessa, ¿con esto cómo podríamos implementarlo? Se pudo interpretar. Voy a escribir. O tú lo escribes. Compañero Grove, ¿puedes entrar al documento y escribir lo que dice? Sí, por favor. Porque no se te escuchó del todo bien y parece que está bien, solo tal vez algunas modificaciones, por favor. Me parece bien a los demás. ¿Qué les parece Vanessa y Estrella? Sí, está bien. Estrella, ¿también te parece bien? Para que así pasemos a lo que es el siguiente objetivo. Dame un ratito, espérame. Sí, está bien. El gusto estético.
Ah, espera, siento que le falta algo más, pero sí, o sea, a ver, espérame un ratito. También eso del gusto estético, no sé. Porque acabo de recordar una entrevista que también mencionaron eso, pero era como que no demostraba nuestro patrimonio cultural, así que no sé. Exacto, en una entrevista que no, es que algunos consideran de que son grafitis y no llaman la atención, otros piensan que es obsceno. Incluso el mismo dueño dijo de que algunos interpretaban como si fueran grafitis y no murales. Exacto, sería buscar otra palabra o de otra manera cómo interpretarlo. Chicos, ¿qué otras opiniones tú, ustedes pusieran o qué más implementarían ahí? No De, sé bueno, si va, pero tal vez interpretar el arte cultural que brindan los murales. Podría ser, pero no sé. A ver, voy a leerlo. No sé. A ver. Voy a leer y ustedes dicen cómo lo opinan, porque no sé, algo como aquí no me cuadra. Dice, mediante los resultados de las encuestas y entrevistas, se puede interpretar que el arte, no, mediante los resultados de las encuestas y entrevistas, se puede interpretar el arte cultural que brindan los murales hacia los visitantes y comerciantes de la calle Zagárnaga. No sé, no mucho. Puede ser, se puede interpretar la preferencia sobre la. Se pueden, es que prefieren más que todo que es que tenga un estilo que es cultural, ¿no? Paceño. Y prefieren eso los visitantes y los dueños también. Y los turistas, creo que igual, ¿o no? A ver, algo así puede ser. Tal vez sería la identidad La paseña. preferencia del arte muralista con identidad cultural paceña puede ser, o con una temática, con una identidad, algo por ahí. Con una temática de identidad paceña o identidad propia, algo por ahí puede ser. Podría ser propia porque, ¿cómo se llama esto? Paceña, no estoy tanto, porque Sí, también es acabo más de recordar una entrevista que dijeron que transmite Santa Cruz, Beni y demás, así que tal vez propia. A ver, mediante los resultados de las encuestas y entrevistas se puede interpretar la preferencia del arte muralista con una temática de identidad propia, que se reflejan o que se da a conocer hacia los que se da a conocer a los visitantes y comerciantes de la calle Zagárnaga, que se da a conocer a los, hacia los, algo ahí, hay que cambiar.
Yo creo que ya, mediante los resultados de las encuestas y entrevistas, se pudo interpretar la preferencia del arte muralista con una temática de identidad propia, coma, que se da a conocer, ay no, ¿dónde está? ¿Cómo? Ah, que se da a conocer a los visitantes, comerciantes y turistas de la calle Zagárnaga. No sé qué les parece o modificamos algo más. Está bien, es que quería poner en la calle Zagárnaga, pero siento que da mejor de la calle Zagárnaga. Sí, yo creo que sí. Ay, ¿qué dicen los demás? Sí, está Chicos, por bien. favor. El último objetivo dice, enunciar los motivos que promueven la afluencia de las personas en el ámbito urbano y turístico de la calle Zagárnaga de la ciudad de La Paz. Es que, bueno, eso es lo que escribí. El motivo de la afluencia de las personas en el ámbito urbano y turístico se determina lo siguiente, porque hay que enunciar, o sea, hay que nombrar qué es lo que, o sea, de la investigación, qué es lo que resalta, qué es lo que hemos encontrado, qué resultados hemos tenido y eso. Así que hay que enunciar cada cosita que hemos encontrado. No sé si está bien para empezar a enunciar, o cada uno que enuncie algo. Sí, me parece bien. Entonces, cada uno ponga ahí un motivo que ustedes han creído, porque nosotros hemos hecho, si se puede decir, un grupo, las encuestas y las entrevistas, así que con eso podemos ver o podemos hacer este objetivo. Así que cada uno ponga, por favor, ahí. Ya, aparte de la identidad cultural, algo más que, no sé, mediante las encuestas que hicieron, que hayan visto, o algo que en serio es fundamental y que no sé, que no se da cuenta la alcaldía, porque igual a los que entrevistamos a los dueños, les preguntamos qué es lo que, o sea, cómo les gustaría que les apoye la alcaldía o qué les gustaría que aporten a la calle y demás. Así que no sé, algo más que identidad. En esto de la que son las conclusiones, no siempre se enfoquen en ver las cosas positivas, sino también algo negativo, porque como saben, en esto no siempre va a haber cosas positivas, así que pueden, como dijo Estrella, vean eso. Sí, o necesidades, ¿qué es lo que necesita? Por ejemplo, algunos dijeron que sí, ese señor del restaurante Lunas, no sé si leyeron la entrevista o si escucharon, pero ese señor tiene dos restaurantes y uno con su hermano, y él lo que más quiere es de que se lo pinten la fachada, de que, o sea, prioricen la calle porque es un negocio y de eso ganan, ¿no? Entonces, eso. Vean qué es lo que más se necesita o qué es lo que más ha destacado de las encuestas.
Lo que subrayé en amarillo es casi lo mismo. Habría que elegir uno de los dos o en sí complementar uno con el otro, porque es lo mismo. Tal vez el segundo porque está mejor adaptado. O sea, el que está aquí, el primerito que está subrayado de amarillo. No sé los demás qué opinan. Eso de la mezcla de colores, no creo que esté bien, no sería mejor no, como sería algo de los murales, no la mezcla de colores. Otro término, la invasión, no, la invasión de murales, no, no, pero la mezcla de colores, no, no creo que va ahí. Hay que cambiar por otra cosa. O sea, decir lo mismo, pero diferente. La disposición de murales puede ser caótica. La disposición innecesaria, la disposición. Pero la disposición de murales puede ser caótica o parte de la contaminación visual. La disposición, algo por ahí. El otro igual, no sé si está bien, lo cambié, dice los rasgos culturales, ahí lo cambié, en su mayoría se expresan a través del muralismo. ¿Está bien? No sé quién redactó esto, pero solo lo cambié eso, no sé si está bien. Pregunta dónde, porque ahorita no veo nada, ningún cambio desde el último. Aquí está, los rasgos culturales, a ver, le voy a poner en rojo. Los rasgos culturales, ahí lo puse, en su mayoría se expresan a través del muralismo. Esa otra, una palabrita chiquitita, solo decía, los rasgos culturales expresan, creo que solo decía, o algo así. No sé si está bien, o lo pongo como estaba. Sí, sale mejor ahora sí, se actualiza y sí está mejor.
Está mejor redactado. Eso de la ruta del turismo de esta calle como parte de un itinerario de las agencias de turismo, otra vez turismo, turismo. ¿Quién hizo ese? ¿Aló? Es que se repite otra vez turismo. Nutria, no sé quién es la nutria, pero eso, por favor. Eso de la variedad de murales que embellecen esta ruta turística, ¿no sería mejor la variedad de murales que enaltecen, que otro sinónimo en vez de embellecer? Yo diría tal vez atraer, algo con atraer, embellecer no sé mucho. Sí, porque ya estamos mencionando, no sé quién escribió sobre dónde está. La disposición muralista puede ser caótica formando parte de la contaminación visual, o sea, estamos como contradiciendo lo que ya hemos escrito, así que puede ser la variedad de murales que enaltecen, que llaman la atención, que... ¿Qué más dijiste, Nicole? Que atraen... Sí, atrae. Eso puede ser. El cambiar igual último, la variedad de murales que atraen esta ruta turística, ¿no sería mejor que llaman, que atraen y llaman a la atención? No, que llaman. Hay que cambiar lo último. La presencia del público, algo así. Que atraen a la presencia, no, que atraen y disponen la presencia, algo así.
Lo último, eso de las artesanías y murales sería el complemento o se complementan tanto artesanías, murales, ¿qué más? Eso lo pueden volver a redactar, no sé quién lo redactó, porque está muy separado, tiene que haber una unión. Las artesanías y murales que decoran los pasajes, no, es que tiene que ser algo referido con lo de los murales más que todo. Puede ser la complementación de artesanías, los murales y bla, 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 así. Eso. Yo creo que ya 7 está bien. Quieren agregar más. Porque ya hemos mencionado los murales, los turistas, el público. ¿Qué más? A las autoridades también, a los comerciantes. ¿Qué más? Sí, yo creo que ya. O algo más que les gustaría agregar. En mi opinión, esto que ya está completo, si nos expandimos más, tal vez, no sé, va a ser mucho más extenso, así que, en mi Que va a opinión, ser muy sí, ya está repetitivo. bien. Ajá. Bueno, entonces, creo que ya hemos revisado todo. Ya está también ahorita, ya lo estuve corrigiendo, las...
sobre el documento en sí. Así que creo que eso sería todo. Ahorita si están de acuerdo lo entregaría. Pero si como están ahorita en el documento, sería que puedan revisarlo un ratito y me digan su opinión, si está bien, si no está bien. Si quieren cambiar algo más. Ahorita pueden decirme para que sí, ya de una vez enviamos ese trabajo y listo. Eso sería. Yo creo que ya, porque igual lo leí en la tarde y igual, o sea, me pareció raro lo de las conclusiones, por eso quería preguntar. Y yo creo que ya está bien. Por mi parte ya, creo que ya lo puedes entregar. Bueno, una vez que se modifique el documento, ¿no? Pero yo creo que ya está redactado. Ok, los demás están de acuerdo que yo ya lo envié ahorita, porque como le dije, ya lo corregí, o sea, algunas partes que estaban algo así, o sea, solo lo estético después. Y está todo lo demás, así que Vanessa y Grover, ¿están de acuerdo que yo ya lo entregué, el documento? Sí, estoy de acuerdo. Ya. Entonces, eso sería todo, chicos. Ya estaría acabado eso, como les dije. También yo puse el comentario para que puedan hacer imprimir y también hacer la aclaración, que es como, ¿cómo se llama esto? Que ya es como nuestra exposición, lo que hicimos de la bitácora. Entonces, eso sería todo. Y nada, cualquier cosa que me avisen en el grupo de los representantes, hay que agregar algo, si hay que corregir o algo más. Yo les voy a estar avisando. Así que eso sería todo por hoy, chicos. Ok. Chao. Nos vemos. Chao, chicos. Chao, chicos.